El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso para, entre otros asuntos, dar explicaciones sobre los negocios de su mujer Begoña Gómez. El PSOE está totalmente inmerso en la campaña de las próximas elecciones europeas del 9 de junio. No tiene nada que perder y sin mucho que ganar ante la previsible arrolladora victoria del PP de Feijóo. Es por ello que el equipo de estrategia de la Moncloa está desplegando todo tipo de cortinas de humo para focalizar la atención en aquellos temas que más le interesa a Pedro Sánchez para conseguir rédito electoral. En este sentido, y tras seguir alimentando la tensión diplomática con el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España procederá al reconocimiento de Palestina como Estado el próximo 28 de mayo en el Consejo de Ministros tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar en ese sentido. No es casualidad que sea en plena campaña electoral de las elecciones europeas. El anuncio lo ha hecho durante el pleno del Congreso de los Diputados, cumpliendo así con la promesa de que el gobierno procedería a reconocer al Estado palestino antes del mes de julio. A pesar de todo, Pedro Sánchez ha comenzado su comparecencia de este miércoles en el Congreso apelando a los grupos para que esta sesión se convierta en un punto y aparte en la deriva de crispación que se ha apoderado de las Cortes Generales. Debatamos, discrepemos, critiquemos los argumentos del otro, pero hagámoslo desde la cortesía parlamentaria, no desde la mentira y el insulto, ha dicho Sánchez al principio de su intervención en el debate de este miércoles en el Congreso.